Hola, soy Will Morain y esto es Crusader Kings, partida de sucesión de YouTube con Balan, Traxium, Serpare y yo mismo. Bueno, pues continuemos. Este es mi segundo capítulo con el buque Ioannes de Atenas. Así que vamos a empezar. Bueno, veo que cumplí mi ambición o no sé qué pasó. Voy a coger la ambición de tener un hijillo, un hijo. Y ya está. Vamos a designar un místico. Este me cae bien. Crear una red de espías, yo qué sé. Y así va el tema. Y venga. A ver si este de aquí me hace una reclamación. Crusader Kings. Los cristianos que peregrinan a la Tierra Santa sufren todo tipo de agresiones y las rutas no son seguras. Con el fin de proteger a los peregrinos y salvaguardar Jerusalén para Cristo y los fieles cristianos, su santidad Papa Donus... ¡Ay, el Donus! Segundo, ha autorizado que las fuerzas cristianas conjuntas lleven a cabo una invasión inmediata. Este hecho marca el inicio de una nueva era de guerras santas cristianas de gran alcance. Las cruzadas. Deus Vult. Si a mí esto me da igual. A ver. Líder de caballería, el Papa. Hostia, el tío. La Virgen. Monferrato. Es de la dinastía Monferrato. Ahora está el solo. Fanático, cruel, cetrero. A la vez, Deus Vult, cruzada por Jerusalén. Su santidad, el Papa Donus II, ha sido sacudido por los gritos de auxilio de la población cristiana en el reino de Jerusalén. Se insta a todos los hombres sanos de Europa a tomar las armas en contra de los malvados califa Abu Mansur al-Nizar, con el fin de rescatar a Jerusalén de las garras de los infieles mahometanos. Dios concederá a los peregrinos la remisión de sus pecados en el cielo. Eso no es asunto nuestro, eso sí está mejor. Un joven artista está creando una imagen divinamente inspirada de San Jorge. Necesita apoyo para terminarla y ponerla así en nuestra capilla. Nunca está de más venerar a un matador de dragones. Venga, ganamos uno de marcial. Me gusta. Oh, Dios, por favor, me encanta esta musiquilla. Adoro el Imperio Bizantino. Posiblemente sea el mejor DLC de música de todo el Crusader Kings. El de los nórdicos tampoco está tan allá. Y mira, no lo tengo comprado, debería comprarlo. Cuando esté de oferta. Porque, hostias, te puedes dejar 200 euros en DLCs, más el juego. Si lo compras todo a precio de venta al público. Patriarca ecumérico Alexandro II ha muerto y patriarca ecumérico Kirilo le sucede. ¡El puto borracho ese! Los raptores me sometieron y me metieron un trapo mugriento en la boca para que no pudiera pedir ayuda. Por suerte, no me llevaron muy lejos. Conde Andrónicos y los guardias lograron liberarme y capturarlos. ¡Haz que les castiguen con dureza! Este conde es bastante, bastante bueno. Este debería educar casi a mis hijos, más que yo. Lo único bueno. Hombre, tengo 10 de marcial, ojo, ¿eh? Cuidado, cuidado. Empiezo aquí a hostias. No me gana ni Dios. Los asesinos se extienden a Siria. Mira cómo mola, gran director Hassan de los Hassassin. ¡Hassan! Los Hassassin, la esquiva orden de asesinos, han expandido su influencia hasta Siria. Que esta gente me suena, no sé. Yo creo que alguien había visto una serie de alguien jugar con estos. No lo sé. Una rama de sus sectas ha establecido en la fortaleza Masyaf, desde donde controlan las tierras adyacentes. Por toda la Tierra Santa, los asesinos cazan a aquellos que ven como un obstáculo para sus oscuros planes. Quizá estos Hassassin deberían ser tomados en serio. Sí o no. Me miré largamente y pensé sobre mis fortalezas y mis debilidades. Tras reflexionar durante muchas horas, me di cuenta, no tengo nada de qué avergonzarme, tengo muchas fortalezas pero más debilidades. Humilde. Humilitas. Orgulloso. Vamos a darle orgulloso. No tengo nada que avergonzarme. Tengo un pollón, vamos, con hidrazo. León sin adenos ha sido encarcelado por Basilisa Margarita. El borracho. Yes. Yes. ¿Y las leyes aquí de cómo? Autoridad de la corona limitada. O sea, buah, chaval. Buah. ¿Cómo le han dado para aquí, para el pelo a esta mujer?
Y se ha casado con Cometopoulos, que es un viejo encima. En vez de casarte conmigo, joder, que éramos de la familia, todo se quedaba ahí entre nosotros. Joder. Vemos que por matrimonio no pudimos conseguir lo que queríamos. Lo que está mal. Giorgios es nuestro estratega, el duque Joanes. Se ponerá Germanos. Alcalde Germanos. Ups. Ya estoy de vuelta. Iba a decir de nuevo, me queda medio camino y de vuelta y digo no sé qué dije. Pues nada, a ver. Veo que ha acabado la guerra, ahora se independiza este de aquí. Vaya caos. O no sé qué ha pasado aquí con estos. Sí, se ha independizado. Y pero con todas las de la ley. Mientras tenemos una guerra por una invasión de Anatolia, o sea. La cosa está un poquito peliaguda. No sé cuándo hizo la invasión, no sé si la leí, si no pausé o qué cojones pasó. Igual no pausé, cuando me llamaron al teléfono. Cosas de Will. No pasa nada, no pasa nada. No hay facciones en el Imperio Bizantino. Madre mía, ¿esto cómo está? Bueno, estamos defendiendo el hereje. Y no sé. El tema está que si le declaro la guerra a este, con uno de los herejes... Joder. Tres comunión... Y no la dará. Buah. Venga, hazme la reclamación, coño, que esto es un poco aburrido. Euboea es del Duque Johannes de las Islas Egeas. Pero no me interesa Euboea. Euboea. Heracleios of Naptakos. Naftaktos afirma que él sería mejor Sakellarios que el conde Andrónicos. Y solicita que se le otorgue a él el título Sakellarios. Dar a Andrónicos la oportunidad de probarse. Hostia, ya murió este hombre. Sí, no debí de pausar igual. En fin, tampoco se ha perdido nada, ¿eh? Ya lo digo yo. Mi señor, le escribo con malas noticias desde Atenas. Mis esfuerzos para conseguir más impuestos de los habitantes de Nicomedeia encuentran resistencia y los campesinos se están organizando. Me temo que pronto tendremos una rebelión entre manos. ¡Fuck! ¡Qué mal rato dan estos campesinos! ¡Tú, qué mierda! Qué mal. A ver, voy a darle a construcción naval, que me lo está pidiendo. Me lo está pidiendo. Bueno, a ver si tenemos un hijo. A ver, Elas. Celebrando un gran banquete. Sí, eso estaría bien, hacer banquetes y cosillas de esas. O irse de peregrinación. Parece que si me voy de peregrinación igual a palmo. Ah, no sé. En fin, ¿estos con quién están en guerra ahora? Ah, están enviando tropas allí a ayudar al tema. Sí, bien. Hombre, yo puedo movilizar bastantes hombres. Son unos 1400 una cosa así... 1400, 1500, bueno. Mira qué palo le está cayendo aquí a estos. ¡Hola! ¡No! Bueno, oye. Están en río. Tienen mucha defensa, arqueros y todo eso, ¿eh? Lo que pasa es que están... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Viva el Imperio Bizantino! ¡Madre mía! Sí, señor. Hombre, supongo que tendrán catafactos. A ver... caballería pesada... ¡Hostias! Es que tiene el Imperio Bizantino 1600 de caballería pesada. Por eso, cuando entró en esa fase medio de perseguir... Arrasaron, reventaron. Que la infantería pesada es muy buena en melee. Pero lo... Muy buena en melee, sobre todo. A ver, Duque Llanes de Atenas recibió en combate un fuerte golpe en la cabeza y no abandonará su reposo. ¡Inútil! ¿Pero por qué? ¡Cago en la leche! ¿Pero por qué? Mi señor, la pasea contigo sin nombrar a tu regente. ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Joder! ¿Por qué? ¡Hostia! ¿Por qué? ¡Puta Basiliza! ¿Por qué me llevas a la batalla? ¡Ahora soy inútil! ¡Me he quedado en la mierda! Sinceramente, no creo que pase este capítulo. Me cago en la leche, me cago en la puta, me cago en la... cago en la leche. Mira, ala. Y mueren. Ala, nos hemos quedado sin ejército. Me da que Anatolia va a desaparecer. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Basilisa! ¡Cacho zorra! ¡Cacho de puta! Primero te casas conmigo y después cago en la leche. Ay, por cierto, la Guardia Varega ya no existe. Ya no existe. Veo que no.
Guardia Nuga, a ver, la banda pechenega, no, no existe ya la Guardia Varega. Qué lástima. Con lo que molan los varengos. O varegos, o benrengos. Pla, 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 pla. Gobernador de gobernadores baja, ha sido capturado. ¡Me importa una mierda! ¡Coño! ¡Que soy inútil ahora! ¡No, no podía hacer nada! Estos putos capítulos. Y encima este mamón, manco de aquí, que eres un manco. Barbas, feítate, guarro. Pues no tiene ni puta idea. Bueno, veo que este levanta sobre 1759, o sea... perfecto, o sea... Bien, con mis levas más unos mercenarios, directamente casi con unos mercenarios, es una guerra que se gana muy fácil, la de conquistar aquí el Peloponeso. Y yo por lo que he probado es casi mejor hacerse fuerte en el sur de Grecia, o sea, conquistar Peloponeso tal, hacerse duque y todo eso, y luego conseguir una posición muy fuerte de poder, y ya empezar a subir por aquí, a conquistar o tener vasallos directos, y luego con todo esto, como ya tenemos mucho prestigio y bastante importancia, luego ya igual hasta podemos casarnos con pues con alguna princesa, el imperio bizantino, e intentar hacer esas cosas. Si esta guarra se hubiera casado conmigo, ya estaba. Hombre, otra cosa que se puede hacer es, aprovechando alguna revuelta de Neápolis, Cirith Sultanato, pues aprovechando algo se puede crear una guerra santa por Cirenaica y empezar a expandirse por aquí. Pero bueno, de primeros lo mejor es unificar la Grecia hasta pequeñita de aquí, la Grecia antigua, y voy a empezar a subir por aquí a la parte esa macedónica. Madre de Dios, madre de Dios, que me he quedado inútil. Cago en la puta la... He decidido instituir la ley impuesto mínimo a la villa. Todo lo que ofreces tu apoyo y el resto de mis leales vasallos. Venga, la apruebo. A ver si eso, yo qué sé, la contenta un poquito. O sea, cacho de zorra. La leche. Cruzada para Jerusalén ha hablado. El señor al parecer no favorece a los cristianos fieles. Después de una serie de derrotas y retrocesos, el Papa Calixto II ha hecho un llamamiento de la cruzada para Jerusalén contra el califa Abu Mansur al-Nisar. ¡Fuck! Señor de Imperio Bizantino ha aprobado la institución de la ley impuesto en mi voladilla. Digo fuck porque que se forma aquí Jerusalén me viene bien a mí para que esto se fragmente y empiece a meter caña a conquistar Cirenaica. Por tener más posesiones, no es por otra cosa. Y luego, el Imperio Bizantino, que quieras o no, es una entidad bastante fuerte y poderosa. Tiene unos séquitos que a mí me parecen de lo mejor que hay en este juego. O sea, caballería de arqueros y catafractos. O sea, pues, la polla. Encima, es caballería pesada que es... 300 de caballería pesada. O sea, a mí me parece sublime. Entonces, si alguien quiere reconquistar esto, tiene que declarar la guerra al Imperio Bizantino, no a mí en persona. Lo que me da, pues eso, que yo puedo ser un hijo puta, tirar la piedra y esconder la mano. A mí eso me parece fenomenal. Uy, esta me odia. Pues vamos a poner a eso. Joder, vaya manco. Vaya manquedades. Yo recomiendo a la gente, si quiere saber cómo es el Crusader Kings de verdad, jugar dentro de un reino. También, o sea, en las primeras partidas. Bueno, mi heredero se ha convertido en esto. Leostenes Melisenos, es decir, este hombre de aquí va a ser Traxium. Eres calvo. Ay, por favor. A ver, ¿con quién te caso? Princesa de Hungría. Cortesano en Volterra, princesa de Cumania, princesa de Georgia, cortesano en Vibor, baronesa de Altenburg, princesa de Georgia, que encima es ciega. ¡Ja! Pues mira, te voy a casar con una ciega, no te quejes. Basilisa Margarita el borracho ha declarado guerra santa bizantina por Valaquia, Khan Kegen el anciano. Leostenes y princesa Duda. Como está ciega, duda mucho por dónde pisa. Se han casado. Podemos recaudar un atributo real. Venga. Dinero.
voy a hacer un stock, una pila de estas. Mi esposa está preñada, pero yo estaba fuera, ¿no? ¿Qué? ¡Guarra! ¡Cachozorra! La duda me atormenta. Madre de Dios. Bueno, si tú estás inutilizado, ¿de qué me puedes hablar? Cúrate, por Dios. La edad avanzada, las lesiones en la cabeza y las enfermedades mentales incapacitan a este personaje para cualquier tipo de trabajo. Los soberanos incapaces deben recurrir a un regente. Leosthenes Melisenos afirma que él sería mejor maestro de espías que Heracleios y solicita que se otorga el título maestro de espías de Ducado de Aquena. Venga, ahora eres tú mi eso. Hermana amada, tu sabiduría y piedad son legendarias. He descubierto una conjura que duquesa Ceofana de Atenas pretende elaborar una reclamación por el Ducado de Atenas. O sea, ¿la mujer esta es una zorra? O sea, mi mujer es una guarra, ¿eh? Y no quiere acabar el complot. Pues vamos a encarcelar a mi mujer y no, se revela. Vamos, puta madre. ¡Ay, tener mujeres para esto! No voy a llamar a estos de aquí porque... Igual me son necesarios para más tarde. ¡Hola! ¿Pero de dónde sacó ese ejército? Por favor. ¿De dónde lo ha sacado? La hostia. Y encima tengo una mierda de líderes, de todo. Vamos a llamar a un noble. Demetrios. Por favor, Demetrios. 8 de militar. Bueno, vale. Pues voy a llamar a otro. Ionikios. No. O Adrianos. Bueno. Uf, caballería pesada 31, caballería pesada 19, infantería pesada 412. Es que no quiero contratar mercenarios. Mi señor, desde que llega a Atenas nunca había... Mira, toma por culo, ya está. Por favor, acepta, ven conmigo. Por supuesto, bien, hosti, bien. Ayúdame. Ven hacia aquí, hombre, acércate y tal. No me muevo porque sé lo que puede pasar. Y esto lo voy a revocar y me lo voy a quedar. Y luego mi mujer, pues en la no sé. La castraré o la mataré o... Yo qué sé. Teofano ha dado luz al bebé de otro hombre. No puedo creer esta traición. Pero será zorra. O sea, la tía más puta con la que me he casado en toda la historia del Crusader Kings. De verdad. O sea, el niño este lo tengo que reventar. O sea, tengo que asesinar o algo. Lo tengo que... No sé, escupirle en la cara y tirarlo a la basura. Cago en la leche. A ver, ven conmigo, guapos. Guapitos de cara. A ver, se quedan en... llanuras, colinas. Va a tener una defensa. Pero venga, vamos allá. Ayúdame ahí, vamos. Que destruir a esa mujer. Esa cachoputa. Vamos para allá. Se da zorra. No, en serio, o sea... Yo estoy flipando, yo nunca me había encontrado con algo así. Un bebé hija nacido de Leosthenes Melisenos y princesa Duda de Georgia, de nombre Eudoquia. Bien, te empieza con 220 de prestigio, madre de Dios. Joder. Hombre, luego supongo que podré tener una reclamación. Condado de Abidos. Nada. Vamos a dar velocidad, que no hay nada que hacer aquí. Lo bueno de ser vasallo es que las partidas son más relajadas. También son más aburridas incluso, pero más relajadas, y eso de estar ahí creciendo, intentar ser rey algún día es súper bonito. O menos a mí me lo parece. Incapacitado estoy. Madre de Dios. Y Peck Margarit ha sido encarcelado. Bueno. Ay, 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 señor, desde que llega Atenas no ha habido escasez de soldados. Estoy harto de leer eso en todas las series, macho. Está bien, pero estoy harto. Duque Slavak de Bononia ha fundado la facción de independencia. No tengo una de facción esta mujer. Y, ha salido Nafpactos. Ya tenemos esto al 100%. El antipapado de Papa Higinius II ha terminado, hostia, antipapado y todo. Bueno, pues nada, vamos a revocarle el título.
revocarle el título y vamos a desterrarla. ¡Joder, chaval! ¡Mirad! 314,3 de oro. ¡Oh, qué bien me ha salido la jugada! Lástima que yo no vaya a disfrutarlo y estos 818 de oro los vaya a disfrutar el cabrón de Traxion. Cacho cerdo. Te quejarás, ¿eh? ¿Tenías miedo que te fastidiara la partida? Pues no he sido capaz porque no he tenido opción a ello. ¿Sabes? Cago en la leche. Podría hacer otro castillo, pero este dinero tiene que ser reservado. Por si acaso. A ver. Podemos aquí darle aquí al tema. Hemos ganado un condado. El condado de Elas. Tenemos Atenas. Y hay que hacer un castillo en breves. En cuanto se pueda hay que hacer un castillete. ¡Ah, qué cojones! ¡Que te jodan, Traxion! Yo paso, no... ¿Para qué? O sea, búscate ganar el dinero. Hay judíos, pídeselo a ellos. No fastidies. ¡Hala! ¡A por saco! Sí, señor. Bueno, voy a dejar este capítulo aquí. Nos vemos en el próximo. Hasta entonces.